escuela, así que bueno, vamos a tener muchos compañeros más en la escuela de radio. Así que la verdad es que estoy muy contenta por haber participado en una escuela de fútbol. Y la verdad es que sí, tuve un pequeño accidente, sí que me tuve que pegar de las piernas, por eso no estaba viniendo. Pero igual lo veía por Facebook y le mandaba mensajes, le mandaba poemas. Así me pasaba todos los chivos. Así que la verdad es que estoy muy contenta por haber recibido. Esto es un gran recuerdo que queda para mí y la verdad, los felicito a ustedes. Muchas gracias. Bueno, desde la Escuela de Enfermería, alguien que nos ha ayudado y apoyado mucho, muchísimo, y antes de que yo esté aquí, así que no voy a decir más nada, llamamos acá, presente, a la señora Margarita López. Ellos saben que yo tengo pánico escénico, yo los veo a ustedes y se me va todo, así que mucho no voy a hablar. Pero estoy muy agradecida porque me hicieron participar en este espacio tan lindo con Waldemar, poder colaborar en lo que podemos, la Casa de la Enfermera, que en realidad el pilar fundamental es Eduardo Quiroga, que él es el que está haciendo en la parte de capacitación y tiene algunos muy lindos proyectos. Yo solamente acompaño, porque no sé si se dieron cuenta, avanza la edad, y bueno, quiero agradecer a todo este hermoso público, compañero, a Raúl, que lo veo todos los domingos para ver si me manda saludo al hijo, a todos ellos que están siempre. Y bueno, a Laura, todo, a Waldemar, obviamente que lo conozco de hace un montón. Y bueno, él otra vez me hizo emocionar muchísimo porque bajó un video donde nosotros teníamos un programa y bueno, hay gente que ya no están y cuando toca esas cosas, por más que seas enfermera, pues sea lo que sea, se te cae un poco. Y bueno, estaba muy, muy, que lo llamé no para decirle, sino para darle las gracias por haber bajado ese video, que yo no me acordaba, porque ya la memoria tampoco me da mucho. Pero bueno, no voy a hablar más porque no, yo tengo pánico escénico de verdad. Voy a venir, prometo, voy a venir a aprender a comunicar, a aprender comunicación, porque Waldemar intentó una vez, pero no le dio resultado. Así que muchísimas gracias. Y bueno, al señor también. Bueno, seguimos con el mismo rubro. Llamamos al señor Eduardo Quiroga, con el cual tenemos grandes proyectos. Estoy igual que el Marga con el pánico escénico. No, agradecer, agradecerles a ustedes el tenernos en cuenta para trabajar. Ustedes saben que la parte de enfermería o las enfermeras en esencia son solidarias. Y uno trabaja, hoy en día todo lo que es la tecnología médica y las grandes estructuras hospitalarias hacen que las enfermeras en realidad salgan de la comunidad y estén muy metidas en los grandes centros hospitalarios. Lo que nosotros tratamos de hacer desde la capacitación es una vuelta a la comunidad y por eso es que tratamos de mostrarnos dentro de distintos grupos comunitarios y solidarios para de alguna forma ofrecer ese conocimiento, esa capacidad de ayuda al prójimo. Por el otro lado, para mí es un honor acompañar a Marga, que es un ejemplo de toda esa solidaridad con las comunidades. Ella dice, o decía como que yo estaba a cargo de todo, sí, es verdad, porque Marga se está retirando desde lo que es la parte asociativa y queda acompañando
con su experiencia, con su sabiduría, con su calidez humana, todo lo que serían los proyectos que se vienen. Tenemos, por lo menos los enfermeros, mucho para agradecer y mucho para aprender de ella en este tiempo. Nada más y muchas gracias. Bueno, una persona que nos ha ayudado mucho, ustedes saben que ligado a la Escuela de Medio tenemos un programa que se llama Voces de mi Pueblo, voy a pasar el chivo, que queda, se da los días jueves en la 1580 de 16 a 18 horas junto con Waldemar y junto con todo el que quiera venir a ese programa, siempre está totalmente invitado, es un programa abierto. Y bueno, las veces que lo hicimos con Waldemar y las pocas veces que lo tuvimos que hacer sin Waldemar, que era mucho más difícil, contamos con el apoyo inestimable de la señorita Gabriela Galán. Bueno, todos aprendemos, ¿eh? Yo no soy el cuco, pero bueno, el tema de estar en un medio como es AM1580 y los años que tengo de operadora me exigen a veces a los compañeros poder ayudarlos, ¿no? Con el tema de lo que es los horarios de las tandas. Y ustedes lo aprendieron bien. Waldemar por ahí se me hace remolón. Pero Waldemar habla mucho, le gusta, es apasionado, ya lo conocemos. Le agradezco que tengan muchos éxitos, cuentan conmigo siempre. Lamentablemente el horario que tienen ustedes, yo a veces no puedo. Hoy ya me tengo que estar yendo, así que bueno, no quería faltar tanto para Waldemar, Laurita y a todos. Así que un beso para Carlos que queda allí, un gran amigo y compañero. Y bueno, los chicos, Aarón, sabes que contás conmigo en lo que tiene que ver la radio, cuando quieras ir, sabes que vas, me preguntás, todo lo que sea para que este proyecto siga adelante, no dudes de hacerlo. Así que bueno, que pasen una buena tarde todos, yo me retiro, gracias.